¿Queréis conseguir el camuflaje en materia oscura, pero sois demasiado vagos como para sacaros todas las armas de diamante? Yo también. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos en este caso a un tutorial de cómo conseguir un camuflaje muy parecido al de materia oscura. Sí, la verdad es que sorprendentemente es parecido. Obviamente no tiene el movimiento ese que le hace especial, ¿no? Pero es que este camuflaje pues lo consigues en 15 minutos y no te tienes que sacar todas las armas de diamante. Bueno, bienvenidos a este tutorial bastante sencillo del Paint Shop, del taller de pintura, en el que os voy a enseñar a cómo conseguir este camuflaje, ¿no? Yo en este caso lo tengo en la M8A7. La verdad, lo pregunté por Twitter si os parecía que este camuflaje era algo parecido, y muchos de vosotros me dijisteis que sí, que la verdad que sorprendentemente se parecía bastante. Eso sí, no tiene el movimiento, porque obviamente en el taller de pintura pues no se puede conseguir ese movimiento, simplemente se puede hacer cosas fijas. No sé si algún día lo añadirán, pero por ahora esto es lo máximo que se puede hacer y lo que más o menos máximo se puede asemejar un camuflaje del taller de pintura al de materia oscura. Os voy a enseñar un pequeño tutorial de cómo lo hice yo. No voy a hacer paso por paso porque realmente es un poco difícil y es un poco subjetivo también. Depende cómo lo veas tú, si lo quieres un poquito más claro o oscuro. Pero sí os voy a enseñar como los pasos principales para conseguir más o menos estos tonos, estos morados, claros, oscuros, para poder pues que se asemeje un poquito más al de materia oscura. Lo primero que yo por lo menos hice fue crear una capa de este color, de un color rosa. Y luego pues como estáis viendo el vídeo, no lo voy a comentar muy hardcore. O sea, simplemente voy a enseñaros más o menos lo que yo hice. Si queréis seguir los pasos, pues está bastante bien con las imágenes. Simplemente con estas manchas le bajé un poquito la opacidad, las puse negras, y con esto pues vas creando morados un poquito más oscuros. Luego añades un poco de azul y eso hace un juego si le quitas la opacidad moradito. Y simplemente con estos pasos pues cada uno lo puede hacer como él vea. Agrandas estas manchas, las haces más pequeñas, más grandes, y con combinaciones pues puedes conseguir morados buenos. Simplemente si os fijáis un poquito en las imágenes, en el gameplay por así decirlo, en el taller de pintura, veréis cómo lo hice yo por lo menos, que la verdad queda bastante chulo. Creo que fueron 25 capas o algo así, nada del otro mundo. Y bueno, pues como vosotros veáis, también podéis utilizar otras cositas, como por ejemplo esta forma, ¿no? Estas rayas así, que crean un poquito también de oscuridad. Si le bajáis la opacidad tal, hacen como que se vea más oscuro si usáis el color negro. Y ya os digo que los colores básicamente que yo utilizaba era la base esa, luego un poquito de morado, negro y azul, para jugando también con la opacidad, pues para que se vea mejor, ¿no? Jugando con las sombras y todo eso. Luego también le utilicé pues esta forma que estáis viendo, con un color bastante azulito, para conseguir una especie de como de línea así más morada, que ahora veréis a continuación, que queda bastante bien. También muy importante jugar con la opacidad, ¿no? Como veis aquí, lo hago más grande, luego la duplico, y si jugáis con la opacidad pues como que crea un rastro morado, que la verdad queda bastante bien a la hora luego de verlo, ¿no? Esto básicamente la forma con estos pasos. Podéis utilizarlo exactamente igual. No voy a hacer un tutorial de exactamente dónde tiene que estar cada forma, porque es que de hecho realmente no tendría ningún sentido ni sería útil, porque es muy difícil hacerlo. Y simplemente os quería enseñar un poquito eso. Por arriba hago básicamente lo mismo, pongo una capa del mismo color que la otra y le voy poniendo sombras, juego con los morados más negros, más oscuros, más claritos, y al final pues lo de arriba es lo de menos, ¿no? Que se asemeje un poquito a lo del lado, pero tampoco tiene que ser tan clavado. Yo le puse aquí a una cosita, más negros, más azules, y jugando con la opacidad al final da una impresión como de materia oscura, pero sin el movimiento característico pues de este camuflaje. Así que nada, este sería el look final. Espero que os haya gustado el vídeo. Simplemente es bastante sencillo de hacer. Yo creo que con la cantidad de artistas que hay por ahí, alguno de vosotros seguro que se os da muy bien el taller de pintura, esto con estos pasos, con estas formas, con este pequeño guía, modelo, muchos de vosotros podréis hacer camuflajes incluso mejor, que se asemejen más que el mío. Pasádmelos por Twitter si queréis que os dé retweet y eso. Y nada, tampoco mucho más que comentaros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así, dejad un buen me gusta si queréis también que haga pues tutoriales de este estilo más, porque a mí la verdad es que me gusta bastante y yo me entretengo bastante. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo más. Espero que sea muy especial en el canal.